Muy buenas, bitches, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es un día especial porque vamos a hacer algo que nunca había hecho, y es llevar a un circuito los dos coches. El Miata, que está por aquí, como veis, le acabo de limpiar las llantas, y mi Audi, sí, sí, el increíble Audi, aquí está, ha vuelto al canal, y esta vez vamos a llevar los dos como especial fin de año en este último evento en el que vamos a ir a Qatar para finalizar el año 2022. Así que nada, esperemos que no me la líe el Audi. Ya sabéis que siempre le suele pasar algo, pero esta vez vamos a meterle incluso en circuito. Si llega allí bien y todo va bien, vamos a meterle en circuito una tanda, aunque sea, para probar a ver qué tal va, que nunca le he metido. No sé si podré exprimirle a tope, porque hay cosas que todavía no he podido mejorar, el radiador y demás, que lo tengo todo aquí, pero no me ha dado tiempo a montarlo. Y nada, el Miata le llevo simplemente pues para dar una vueltecilla. No le voy a meter esta vez, porque siempre que voy le meto, así que esta vez le toca al Audi. Así que nada, nos vamos para el evento de Qatar, que tengo muchas ganas, y allí os enseño un poco lo que hay. ¡Vamos para allá! Estamos dentro aquí, estamos aparcando. Por aquí tenemos ya el Audi y el Miata juntos, juntos en un circuito por primera vez, algo inédito, nunca los había llevado, como decía antes, y me parecía curioso, la verdad, una forma diferente, ¿no?, de despedir ya el año. Y os quería comentar un poco lo que había por aquí en la quedada, que la verdad estuvo muy guay, estuvo muy interesante, y luego veréis un poco al final cómo metí el Audi al circuito y cómo se comporta, que ya veréis un poco lo que le pasó. Pero bueno, un León Repro TDI, ahí está echando humo como siempre el calamar, y por aquí el Cupra de un amigo, una versión especial en esta pintura como mate con toques en cobre, y el alerón en fibra de carbono con pases de rueda ensanchados, una edición muy especial y muy rara de ver. No suele haber muchos de estos Cupras, Cupras hay muchos, pero como este, la verdad es que yo no he visto ninguno aparte de este, como digo, muy curioso. También un Audi con temática navideña, un 8L muy bonito con las pegatinas de Audi, así la verdad es que le molaba como quedaba la estética. Y no sé, estuve grabando, como digo, un poquillo lo que había por aquí, un KD GSI C20 LED, la verdad, increíble. Esta máquina tiene que ir como un puto avión. Un EG también precioso, la verdad es que me gustó mucho como le tenía el chico, si tuviera uno pues le tendría así seguramente. Un Sirocco muy bonito también, había algún coche por ahí con decoración de árbol de Navidad. También había por aquí un Vectra súper chulo, la verdad es que no había visto uno como este, muy bonito, también con un motor de SAP, era un swap, la verdad es que lo estaba dejando impecable, con las llantas del GTC en blancas. Y como no, para los amantes del off-road, un montón del Patrols, Defender, había un GR también por aquí, auténticas locuras que, bueno, siempre aparcan de esta forma para llamar la atención. La verdad es que me gusta mucho, como yo también lo dejaría así, me gusta muchísimo. Y por aquí el Audi, sí, el Audi maldito, que le metí al circuito porque quería ver cómo iba, y bueno, me sorprendió para, no sé si para bien o para mal, pero bueno, ahora os explicaré un poco más. Antes de continuar con el vídeo, quería agradecer a AptoPro por patrocinarlo, ya que bueno, gracias a este tipo de patrocinadores podemos pagar un poco pues el tema de gasolinas, viajes, un poco allí, al final, lo que es pasar el día, también las tandas y demás. Espero que os esté gustando este vídeo, y AptoPro básicamente es un canal de YouTube donde cada vez hay más gente unida. Lo que mola de este canal al final es que hay una amplia variedad de tipo de vídeos, o sea, tops, consejos sobre el mundo de motor, tutoriales de cómo reparar tu coche, vehículos clásicos, coches de off-road, vehículos modernos, hay un montón, para todo tipo de gustos. Si sois de aquellos que todavía no os habéis sacado el carné, os lo recomiendo también 100%, porque vais a tener todavía más ganas de aprobar el carnet para poder conducir coches con estos vídeos que están subiendo. Y para los que os guste el olor a gasolina quemada, el olor a frenos, el olor a embrague, también lo recomiendo 100%, porque vais a tener, como digo, una gran variedad de tipo de contenido sobre coches, todo sobre coches. Así que os dejo en la descripción todos los links para que vayáis a suscribiros a su canal, y continuamos con el vídeo de la quedada.
Aquí hice un poquillo de postureo y abrí los capos para que la gente viera los colorines que tengo por todo el motor, y aunque no corran mucho, pero bueno, por lo menos bien cuidados están. O sea que el motor de Miata, como veis por aquí, todo colorido, y el del Audi, pues también, como iba a ser menos, también el del Audi. De todas maneras, cuando vienes a un circuito te das cuenta que por mucho que lleves, como que siempre le hace falta algo más y siempre hay alguien mejor que tú, y te das cuenta que todavía te tienes que gastar mucho más dinero. Eso es lo malo de los circuitos. Madre. Y eso, madre mía, ha quemado una goma, Bueno, ha habido... Hostia puta, chaval. ¿Qué tal va esto en el circuito? Muy bien. Vamos a empezar las tandas. Así que vamos a ir calentando un poco el coche. Soy un poquito tontito, puse música dentro del coche y ahora no os lo puedo poner porque me saltaría el copyright, pero bueno, quería hablaros un poco de mi experiencia. Lo primero es que este circuito no está hecho para este coche, porque esto es para coches un poco más tipo Miata y no sé, en este coche la verdad es que en cuanto le entraba el turbo, me tocaba frenar muchísimo, sufrieron muchísimo los frenos, y fijaros que llevo los discos semiperforados, rayados, latiguillos, pastillas, de todo, del S3, y nada, me quedé sin frenos, ¿vale? Empezó a salir mazo de humo cuando acabé la tanda, que me tuve que dar una vuelta para que se enfriasen, y ahora el pedal se ha quedado como esponjoso, o sea que el líquido yo creo que se ha cocido, y llevaba un motul de estos de carreras, de competición, pero aún así se ha quedado súper negro, así que me tocará cambiarlo. Y bueno, es lo que os digo, ¿no? Que este circuito es muy de acelerar, muy frenar, porque son rectas muy cortas, entonces en cuanto empieza a coger velocidad del coche me toca frenar. Otra cosilla es que tengo que ajustar la suspensión, porque aunque lleve roscada sí que he notado como que algo barquea. Y fijaros que el Miata no lleva roscada, lleva suspensión normal, pero es que el Miata agarra mil veces más que casi este haciendo cuatro, o sea que tengo que ajustar alguna cosilla por ahí. Sí que es verdad que tengo que cambiar la estabilizadora, porque la tenía en el... bueno, tengo la del S3, pero todavía es que ni la he montado, como os he dicho, todavía no está ni ajustado nada, si es que no llevo paralelo, no llevo nada, si lo hice todo a mano yo ahí, pero demasiado que va bien el coche. Aún así, lo único que me pasó es que yo creo que de... darle tanto al corte en este circuito tan así pequeñillo para este coche, me saltó un fallo de la landa y en altas empezó a dar tirones, luego borré el fallo y hasta casa parece que funcionó bien, pero en casa yo creo que se me salió algún manguito y ahora el coche se apaga, o sea, le arranco al ralentí pero si acelero empieza a dar petardazos y se apaga. Me ha pasado alguna vez más y es porque algún manguito del intercooler, como llevo ahí un sistema muy de muchas tuberías que lo tengo que simplificar, algún manguito se habrá salido, y como se ha salido, pues no hace, o sea, no llega al aire a la admisión, entonces en cuanto entra el turbo lo echa para afuera y no llega aire. Así que esas son las cosas. No va mal, pero hay que ajustar algunas cosillas. Bueno, ya parece que no sale humo, pero bueno, aún así sigue saliendo algo de humo de los discos, se han calentado que flipas. Y me he quedado sin frenos, o sea, estaba saliendo humo ahora mismo de los discos, me he dado una vuelta por el recinto para que se enfríen y no se doblen. ¿En serio? Yo sé de esto. ¿Pero has visto que pone escape diésel por detrás? ¡Ah! ¡Qué guay! Enseña la cámara que... posa para mí.
¿De qué año es esto? Pues nada, chicos, nos vamos ya. La verdad es que han sido muy amables. Me han dado una botellita de vino. Se han portado genial y poco más. Vámonos ya, que tenemos 2 horas de viaje y ya es hora.